hable por acá porque es, aquí es terrible. Hable por aquí. A ver. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Eso es como en la 104.3. Bueno, cuéntenos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo por echaron? Por eso lo produzco por fuera, porque ya no se puede utilizar los equipos. Es una cosa... Cuéntenos, ¿qué pasa en la emisora cultural del departamento? No, en el caso es específico mío, pero primero que todo saludar a la audiencia. Muchas gracias, Eduard. Le recuerdo que fue en el año 99-2000 que estuve acá. Hicimos varias cositas con Super ¿Hace Noticias. ¿Tanto? ¿Hace sí, 13 señor. Años? 12, 13 sí, años. Y yo monté después el bar y después monté el programa La Roca. Ajá. Que era lo mío, realmente. Y ¿qué es lo suyo? Que es lo mío, sí, exacto. Si hay una persona que sepa de rock en el departamento, es Mauricio. Sí, señor. Isaí Cabrera y Jaime Torres, hay muchos. Ah, Jaime Torres, amigazo. No me acordaba sí. que él me colaboró, hizo dos presentaciones en La Roca. ¿Sí? Sí, sí, señor. Bueno, pero cuéntenos, no nos salgamos del tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio, con su participación cuando entra, en 104.3? Entra este gobierno, ¿sí? De ese nuevo gobernador, pues cambian la parte directiva de la emisora cultural. No conozco a Oscar Viña, sino hasta el día miércoles, desde que yo estoy otra vez realizando el programa, y me entiendo es con Aldemar Chahualá. Aldemar Chahualá me envía un correo el día miércoles, el cual muy escueto, me dice que da por terminado el programa Morfosis, porque ellos se reunieron y decidieron que el programa no seguía más, que en mi horario iban a colocar un programa cultural, musical cultural. Muchas gracias por su colaboración. Chao, chao el amigo. Así pues, resumido. Debo entender entonces que el rock no es cultura. Exacto, sí señor. Él nos lo dice. Entonces, es un enfado no solo de Mauricio Giraldo, sino de la comunidad del rock en la ciudad de Ibagué y en Colombia. Porque el programa ya está saliendo por internet, ¿sí? Lo hago con un amigo desde México, lo pregrabo. Carlos Andrés Rojas, un ibaguereño. Que en el 2006 por cosas de la vida se va para México y pues tiene a la mano los primeros artistas a nivel internacional, y yo lo vinculo este año a la emisora cultural por medio de mi programa para empezar a hacer entre los dos un trabajo conjunto, un intercambio claro. musical México-Colombia, sí, así de sencillo. Lo que yo veo es que voy y hablo con Aldemar. Yo le respondo ese correo, que me dijera esas cosas de frente, así de sencillo, no por un correo o por una carta como tal, como tiene que ser, membretea por la emisora cultural. Voy allá, hablo con él, le digo que es un irrespeto, que si hay para poner música, que me parece bien, hay que ser multicultural, estamos en la capital musical, no me quite mi espacio. Él me dice que no es porque yo haya incumplido en entregar una vez el programa, que llegaba un poco, pues igual me pagaran por eso, allá en la emisora cultural. Yo lo hago por pasión. Y porque o sea, me encanta. Para que la gente sepa, eso se hace honoris causa. Exacto. No pagan. Lo hago en mi tiempo libre. Y pues lo entregué un día, llegué, sí, lo reconozco, pero fue una vez. 6 de la tarde, que ellos salen a esa hora más o menos. No, pues qué pena, pero aquí está el programa. Cumplo con mi audiencia, con mi espacio. Yo lo produzco, yo lo hago, yo lo grabo en otra parte, no lo grabo en la emisora cultural. Y eso tiene unos costos. Exacto. Entonces, ellos lo que no entendían, me decían, hermano, pues que traiga lo más temprano. No, pues que no puedo, porque yo trabajo. O sea, yo no vivo esto como usted. Entonces, él me decía que no me sacan del programa por eso, por llegar, entregarlo tarde, sino que porque le parecía que el programa no era cultural. ¿Listo? Me voy a hablar con Oscar Viña. Hablo con Oscar Viña y él me dice, hermano, es que su programa sale porque usted lo entregó tarde. ¿A quién le creo? Eduard. ¿Sí? Sí. O amables oyentes. Entonces, y aquí no es solo con Mauricio Giraldo, es que la comunidad del rock. Más de 5.000 personas, Ibagué Ciudad Rock lleva 10 años, no por eso lleva 10 años acá. Rock al Parque por eso no lleva 18 años, porque es así, ¿sí? Es una... Hay una comunidad fuerte. Fuerte, de amantes del rock. Exacto. Entonces, invito también, cada la oportunidad, a decirle a la gente que por favor escriban al fanpage de la emisora cultural del Tolima, quejándose, pero de manera elegante, educada, cordial. Y pues, si esto no cambia, pues vamos a ver, vamos a preguntar, abogados, a ver si se puede hacer algo. Así de sencillo, porque se está vulnerando unos derechos al trabajo, así no me paguen. Yo llevo un goodwill de 9 años, desde 2003 hasta este año. Con el programa Morfosis y la estructura. ¿Nunca había tenido problemas? Nunca, con las otras administraciones, para nada. Vea pues, vamos a hablar, llamemos al Demar Chahualá y llamemos a Oscar Viña para que nos cuente pues cuál es la posición y qué va a pasar, porque pues hay una comunidad importante que quiere una respuesta, simplemente. No se trata aquí de hacer un mega debate, sino una respuesta, para que todos sepamos claro. Por dónde estamos caminando. ¿No claro, le parece, claro. Mauricio? Sí, no, total. Bien, sí. Mauricio, pues muchas gracias. Vamos a ver si logramos el contacto, ¿le parece? Listo, Eduard, muchas gracias. Y a Jaime y aquí a
a Orlan que me llamó y pues estamos aquí. Muy bien. Sí, un llamado a la comunidad del rock and roll, por favor, que me apoyen. Mauricio Giraldo, el director durante muchos años, nueve años. De Morphosis, que programa que se emitía en la emisora cultural del departamento, 104.3, es una emisora de carácter público, 104.3 en el FM, y pues sin más ni más le dijeron que no iba, porque pues el sentido es que parece que algunos creen que el rock no es cultura. La 1:07, una 7 minutos, super noticias. ¡Aló, Oscar! Hola, lo felicito por, muy buenos días, lo felicito por ese espacio. Le hacía mucha falta al departamento y me parece que qué mejor que en sus manos para arrancar este nuevo espacio noticioso en Super. Bien, Oscar Piña, quien es asesor de prensa de la gobernación del departamento del Tolima, es un muy reconocido periodista del departamento del Tolima y del país. Oscar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en la emisora cultural? Que hay algunas quejas, una contratista que se retiró porque dice que hay algunos inconvenientes. Mauricio Giraldo, director durante 9 años del programa Morphosis, que dice que quien dice que entiende que en el departamento consideran que el rock no es cultura, o en la administración mejor. Cuéntenos qué es lo que está pasando. No, mire, por ejemplo, lo que me estás hablando de Nayi le salió una oportunidad muy importante. Por supuesto que nos está haciendo mucha falta. Nayi Osorio estaba como productora, se presentó para una convocatoria que se abrió con una organización privada y pasó. Aquí ella tiene una oportunidad de desarrollarse como comunicadora y como periodista, que fue lo que estudió. Y pues hombre, nos dio mucha tristeza que se hubiera ido, pero uno a las personas que por el contrario están subiendo, lo que debe hacer es empujarlas para que puedan subir mucho más. Frente al tema de Morphosis era un programa que sí venía en la emisora, ¿cómo voy a decir yo que el rock no es cultura? Yo me acuerdo que mi profesora argentina decía, cultura es todo, y sobre esa base yo lo tengo claro. Pero sin embargo, nosotros dentro de la emisora cumplimos con unas funciones específicas. Tú sabes que de todas maneras somos pocas las personas que estamos y trabajamos primero con unos horarios establecidos. Ahí fue un primer bemol que en el mismo Nuevo Día el director de Morphosis lo reconoce, que muchas veces no entregó a tiempo. Yo no puedo tener gente hasta las 10 de la noche porque él puede entregar a las 7, 8 de la noche, pero hay que volver a reprogramar toda la emisora. Ahora, estamos también cumpliendo con unos estándares de calidad. Si tú te das cuenta, nosotros tenemos a una persona con un bagaje en la radio que se llama el de Marcha Gualá, que ha montado más de 74 emisoras, la mayoría de Caracol en el mundo. Entonces no tenemos ahí, no estamos improvisando, sino que por el contrario, también tenemos a un gran líder que nos permite desde su saber y desde el saber de todos los que estamos ahí construir nuevas cosas. Lo que se hizo también fue pensar en lo que va a ser la programación de fin de año, que es totalmente en un contexto diferente. Ahora, el rock no es que se acabe en la emisora, ¿sí? El rock volverá el próximo año. Lo que pasa es que también hay que empezar a modernizar formatos. Nosotros no podemos anquilosarnos en creer que el formato va a durar para toda la vida porque la fórmula mágica solamente se tiene Coca-Cola. Sí, no, y aquí Mauricio nos aclara que no fue Oscar Viña quien envió un correo dando a entender que el rock no es cultura. Precisamente se refiere a Aldemar, Mauricio. Oscar Viña, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo me le va? Bien, bien, Oscar, no, hay dos cosas. Yo hablo de Aldemar Chagualá porque él me envía el correo y eso yo lo publiqué en mi Facebook porque me parece que es una falta de respeto con nuestra comunidad del rock and roll, y no es con usted la cuestión. La vaina, lo que nosotros hablamos el día miércoles en la mañana, que yo le decía a usted, él me decía una cosa que no era por el horario, llegarlo tarde. Yo llevo una vez el programa tarde y no fue hasta las 10 de la noche, yo llegué un día a las 6 de la tarde. A partir de allí, como yo le comentaba al de María, usted, yo trabajo de día, a mí me pagaran por ese programa, pues listo, haría muchos más y seguro de mucha más calidad, de la calidad que tiene hoy en día. Pero lastimosamente, esa nobis causa, yo lo entrego el día viernes por la tarde, es el único tiempo que tengo realmente como libre desocupado y pues yo lo entrego, pero nunca. Oscar, sí me da mucha pena, pero nunca fue a las 10 de la noche. Yo he llevado 9 años, por algo llevo 9 años, he tenido 3 jefes de prensa y nunca he tenido ningún inconveniente. Entonces sería bueno revisar eso ahí con Aldemar, Oscar, porque es que me parece una lástima que 9 años se acaben así como así. Como no queremos hacer aquí un debate público sobre ese tema, solo una pregunta, ¿eso no se puede arreglar, Oscar?
Lo que pasa es revisarlo, por lo menos. Lo primero es que, de todas maneras, mi respaldo total en estos momentos es para Aldemar, que es mi jefe de programación. Todo, por supuesto, que en la vida se puede arreglar, pero nos sentamos y hablamos sobre unas bases de construcción que permita también, dentro de la dialógica de la radio, generar unas expectativas que cumplan con los lineamientos de lo que nosotros estamos proponiendo en los diferentes programas, porque no es solamente Morfosis, es también Última Palabra, Primera Página y todos los demás programas que tenemos. Entonces, con el mayor gusto, es decir, nosotros no nos cerramos, somos una emisora incluyente. Habría que sentarnos después con Mauricio y construimos desde un taller. No es tampoco Última Palabra, pues, que es que no. No, tú sabes que no es así, Eduardo, y que nosotros trabajamos mucho más de manera democrática. Somos la emisora cultural del Tolima y vamos a seguir trabajando por generarle los espacios a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, en general a la comunidad. Sí, Oscar. El otro año se podría entrar a revisar si se puede continuar nuevamente con el programa. Mi pregunta es, ¿cabe dentro de esa estructura el nuevo formato, el nuevo programa, nuestro aquí, compañero? Porque no solamente se trata del rock en el Tolima, es una institución la que viene manejando el rock en el departamento del Tolima. Tal vez usted lo desconozca. Esta gente ha hecho mucho por el rock y de una forma gratuita, y mucha gente lo reconoce, y entre ellos me incluyo. Mire, si usted se acuerda, en el Festival del Rock que hubo hace poquito, nosotros desde la Gobernación del Tolima también lo apoyamos, sacamos las diferentes cuñas sin ningún costo, porque nosotros no cobramos, sacamos además un doodle promocional. El doodle es como un banner dentro de nuestra página tolima.gov.co, y lo sacamos entonces en diferentes formas también, lo mandamos en boletín de prensa. Nosotros no estamos peleando ni con los rockeros ni con Mauricio, nosotros lo que estamos buscando, de todas maneras, dentro de la emisora es que cada vez generemos espacios de mayor calidad que le permita al oyente tener una alternativa como lo que se plantea, una alternativa radiofónica que permita generar esos espacios y concientizarlos frente a toda esa cultura del rock. ¿Cómo voy a decir yo que no soy rockero también? Claro que también fui rockero, señor. Oscar Viña, Mauricio, a ver, habla una palabra muy interesante, que es calidad. A ver, mi programa ha entrevistado, por ejemplo, este año se reunió Quimosis, la primera banda de Juan Esteban Aristizábal, le hice una entrevista de 30 minutos, entrevistado a Les Oquendo, una de las personas más importantes dentro del death metal a nivel nacional e internacional, entrevistado a Alkin Ramírez de Kraken. Obviamente no lo puedo hacer cada 8 días, porque pues eso trae unos costos altísimos, que obviamente la emisora tampoco los puede asumir. El programa tiene bastante calidad. Tengo un amigo desde México que tiene de primera mano los artistas internacionales y ha ido a los conciertos y los conoce. Ronnie James Dio, estamos hablando de Metallica. En fin, el programa tiene una calidad muy interesante. Yo lo invitaría a que lo escuchara completo, Oscar, porque es que la calidad ahí está. Yo llevo 10 años y escuchando rock and roll y revisándolo. He ido a prensa por medio de la emisora cultural a Rock al Parque en 3 ocasiones, y pues no sé, yo conozco mi tema, hago un programa de calidad, me considero de calidad, y sería bueno, pues, Oscar, que lo invito, por favor, a que escuche el programa completo. Me falta usted el respeto cuando piensa que yo no escucho los programas de la emisora, como quiera que yo soy el director de la emisora. Entonces, no porque se sepa tanto, no se quiere decir que no se puedan generar unos cambios. Acuérdense que, y lo repito nuevamente, el que no quiere cambio, el cambio lo cambia, ¿sí? Y nosotros somos gente transeúnte en estos puestos, y lo que buscamos siempre es, primero, trabajar por nuestros oyentes, como lo están haciendo todas las emisoras. Yo vuelvo y digo que es que los saberes y los diálogos se construyen es desde lo que se escucha, porque es la compañía hacia los demás. Entonces, para terminar la discusión, porque no me voy a poner ya en este tema de estar discutiendo al aire cosas que no me parecen pertinentes, con mucho gusto después lo invito a la oficina a que hable conmigo sobre el tema. Sí, eso es lo que me parece. Gracias por la invitación. Oscar, eso es lo que me parece más pertinente. ¿Va a haber más cambios en la emisora cultural? ¿Vienen más cambios en la emisora cultural? Sí, hay muchos más cambios. Miren, nosotros tenemos un programa que se llama La Hora Tolimense, que es exclusivo hacia ellos. Van a entrar 2 nuevos espacios, uno dirigido a la educación en servicios públicos a partir del próximo año. Entra uno sobre la cultura del ahorro, entra otro que tiene que ver con la generación de empleo y empoderamiento. Entonces estamos en esa dinámica. También ya entró el de la personería para trabajar todo lo que son derechos y deberes de la ciudadanía en general.
Sí, Orlan tiene aquí una duda que no sé. A ver, pues Orlan. No, Oscar, con las muy buenas tardes. Básicamente, usted es el director de la emisora y me parece que está dando también respuestas ambiguas en torno a este tema en particular. Pero otra preocupación enorme que tenemos es en torno a los contratistas que hay allí, la gente que por muchas veces se saca pecho por esta emisora 104.3, pero la gente que labora allí no goza de esos beneficios laborales. ¿Qué va a ocurrir? Yo, ante esos anónimos que envían, no respondo, Dorlan. Tú puedes preguntarle a la gente que trabaja con nosotros y con el mayor gusto ellos pueden responderte. Yo, frente a anónimos, con el mayor respeto que tú también te mereces, te tengo que decir que no respondo. Oscar, pues nos veremos. Hablamos allá en la emisora cultural, ¿le parece? Pongámosle una cita ahí y hablamos. Un abrazo. Ok, Oscar Piña. Oscar Piña es el director de la emisora cultural del departamento. No quedó claro cuándo va a recibir a Mauricio, pero hagamos esa gestión, ¿no le parece, Jaime? Me parece muy bien, por la escena del rock.